encanta tu sentido del humor. Recuerdo que LadyBug lo ha mencionado alguna vez. ¿Tú hablas con LadyBug? ¡Claro! Nosotras somos amigas íntimas, como lo eras tú hace tiempo. Cada vez que quiero verla, utilizo un código mágico para que venga enseguida. ¿Mágico? Sí, es como tu señal para llamarla, pero la mía funciona siempre. Bueno, como tú digas. ¿No quieres saber cuál es? Si insistes. Tienes que... Si LadyBug no viene con eso, sabrás que no es una amiga de verdad. Tú entra, Alia, ahora voy. ¿Chloe? ¿Qué te ocurre, Dupanchen? No sé qué te ha dicho Lila, pero ten mucho cuidado con ella. Además, LadyBug te vendrá a ver de todos modos, con magia o sin ella. ¿Te estás riendo de mí? No, te lo juro. Porque yo puedo ver a LadyBug cuando me dé la gana, ¿vale? Así que déjame en paz, Dupanchen. Tienes que hablar con Chloe. Sí, lo acabo de hacer, pero con ella es inútil. No, Marinette habló con Chloe, pero Chloe solo escucha a LadyBug. Es verdad. Nuestra aliada se está portando bien. Ya siento la ira de Chloe creciendo dentro de ella. Prepárate, Mayura. Sí, Lepidóptero. Es la hora. ¿Sí? No, August. Te lo he dicho. Eres muy pequeño para comer caramelos.